¿Dónde estamos sentados? En el Toyota Celica, propiedad de mi hermano de hace poquito. Lo estamos como amansando recién ahora porque, bueno, veníamos corriendo con el Lotus y, bueno, ahora pasamos este, que es un auto cerrado, un auto más tranquilo para andar por la ruta, así que optamos por empezar con este, amansarlo de a poquito y a ver cómo resulta. No digo buenos resultados, todavía no pudimos conseguir el 1, pero creemos que hoy vamos a ir por eso. Pero bien, tuve un segundo y tercer puesto y ya le sacamos. Sí, en realidad, bueno, lo arrancamos juntos. Él tuvo la idea de comprar el Lotus, que fue el primero con el que empezamos. Y bueno, fue una propuesta, viste, que me la hizo. Digo, vamos a empezar, a ver qué pasa. Y bueno, y salió y nos copó. Y bueno, cuando empezamos a conseguir resultados, ahí te va enganchando cada vez más y está bueno. Sí, porque no es solamente fierro, fíjate que acá es como una gran familia, nos juntamos siempre, la mayoría de las veces viene la misma gente, ya tenemos como un grupo que va a todos lados y bueno, y es más que fierro, el fierro nos une, pero en realidad es amistad, es camaradería, como se dice, y tiene muchas otras cosas de fondo que el fierro te une, pero se disfruta de otra manera también. Mira, justo hoy cuando llegamos estábamos jodiendo con el que nos viene pisando los talones en el campeonato y bueno, todos opinamos lo mismo, que o sea, la mejor carrera es terminar todo bien, que salga todo bien, que el evento se pueda terminar de la mejor manera, así que lo importante es eso. Después, bueno, la competencia va bien. Mira, este auto lo encontramos publicado por internet. Yo justamente tenía un compañero en esa localidad donde estaba el auto y bueno, pedí referencias, viste, a través de este amigo. Me dijo que lo compremos con los ojos cerrados, que el auto estaba bárbaro, que lo tenía un tipo que lo cuidaba, que me dio buenas referencias. Le dije a Guille, hablá nomás, que el auto viene de buena mano, así que se fue un día y lo trajo. O sea, es muy diferente por ahí ir en un auto cerrado que ir en un auto sin puertas. O sea, la hoja de ruta uno la tiene que llevar, ir escribiendo y hacer anotaciones. Y bueno, cuando vos tenés un viento que te entra de todos lados, las hojas se te vuelan. Es diferente a esto, que vas tranquilito, ¿viste? Podés hablar bien, nos tenemos que comunicar entre nosotros para ir viendo cómo va la competencia y bueno. En esto se hace mucho más fácil, pero yo siempre le digo a Guille que la adrenalina se pierde un poco, porque bueno, con el Lotus tenías ese condimento de viento, de ruido, que parecía que a lo mejor ibas a 70, pero parecía que ibas a 150, y bueno, tenía otro condimento más lindo, que acá se pierde un poco, pero bueno, las competencias que eran en invierno, por ejemplo, se sufría mucho frío, ¿viste? Entonces, bueno, optamos por este y bueno, el Lotus también tiene, al ser un auto armado y tiene sus dificultades, viste, que por ahí estamos siempre alambrando que termine bien, que podamos terminar, viste, algo armado contra algo que ya sale de fábrica bien, viste. Sí, la hoja de ruta tiene un estudio previo. Si vos te fijás, la mayoría de los navegantes agarran hoja de ruta, se van al auto, se encierran y empiezan a hacer anotaciones. Cada uno tiene su librito, su manual. Cada uno lo hace a su manera, pero sí, para luego ir sobre la ruta y que te salgan las cosas sobre el pucho, uno tiene que hacer una anotación previa para que no te agarre nada desprevenido y se te pasen de largo las cosas. Después cada uno anota 2, 3, 4, 5 cosas, cada uno tiene su manual. Como tenga.
Bueno, soy Germán Pautazo de María Juana. Estamos sobre el Super Toyota Celica, que hasta el momento tiene 2 carreras, esta es la tercera, y bueno, lo estamos avanzando a poquito, esperemos que salga todo bien hoy y conseguir, aparte, como decimos, de toda la amistad que está en el entorno, conseguir un buen resultado también está bueno.